Hola y bienvenidos otra vez a un nuevo video de Cose con Burda. ¿Has descubierto un nuevo proyecto de costura y estás buscando la tela adecuada para hacerlo? Nuestro pequeño dossier de telas te ayudará. Hemos traído algunas telas sostenibles de Sepauli muy especiales. En general, se pueden diferenciar dos tipos de telas: telas tejidas y de punto. Las telas tienen un lado derecho y un lado revés. Las telas tejidas tienen un lado derecho que es el lado bonito. Este lado siempre es el que queda por fuera en las prendas. En las telas tricotadas pueden verse los puntos que la forman claramente y diferenciarse el derecho del revés. Por el derecho se aprecia un patrón de canalé. El revés es liso. Las telas tejidas finas son adecuadas para principiantes, ya que no son elásticas y se trabajan muy bien. Diferenciamos tres tipos de entramado: la lona, la sarga y el satén atlas. Las telas que se compran por metros tienen dos tipos diferentes de orillos. Estos indican la dirección del hilo, ya que esta va en paralelo a los orillos. Las telas con urdimbre de lona se pueden utilizar para la mayoría de proyectos. Las direcciones del hilo van en horizontal y vertical. Para coser este tipo de tela, lo mejor es utilizar agujas Schmetz con un grosor entre 70 y 90. Puedes utilizar un hilo, por ejemplo, el Gutermann Universal de algodón o poliéster. Puedes utilizar estas telas, por ejemplo, para blusas, vestidos, faldas, pequeños complementos y artículos de decoración. Al contrario que la lona, las telas de sarga van en diagonal. Las puedes reconocer en los vaqueros. Las agujas adecuadas para este tipo de tela son agujas gruesas de Schmetz con un grosor de entre 80 y 100. Para las telas vaqueras, lo mejor es que utilices agujas para jeans. También deberás tener en cuenta lo fino que sea el hilo. Siempre va en función del grosor del material. El pespunteado tan característico se puede hacer con hilo torsal de Gutermann. Las telas de sarga son telas robustas y son adecuadas para pantalones, chaquetas, abrigos y bolsos. La urdimbre de satén atlas destaca por su gran brillo y superficie lisa. Para proteger esta tela tan delicada, se deben utilizar agujas finas con un grosor de 70 u 80. Se recomienda utilizar un hilo fino. Nosotros recomendamos el hilo reciclado de Gutermann. El satén queda elegante y sofisticado y se puede emplear para muchas cosas. Por ejemplo, es estupendo para blusas, vestidos, ropa interior y prendas de fiesta. Al contrario que las telas tejidas, las telas de punto son elásticas. Son cómodas y se pueden utilizar para un sinfín de proyectos. La gran ventaja de este tipo de telas es que los bordes no se deshilachan. Para no dañar los puntos, hay que utilizar agujas especiales para punto. Las hay en diferentes grosores. Para coser telas de punto también se puede utilizar hilo universal de poliéster. A la hora de comprar tela de punto por metros, hay tres tipos a elegir: las telas de punto liso, las telas para sudaderas y las telas de punto grueso. La tela de punto por excelencia es el punto liso, malla o jersey. Es la tela que se utiliza para las camisetas. Para hacer los dobladillos y que queden bonitos y perfectos, hay que utilizar una aguja doble. También puedes utilizar esta tela para vestidos, bufandas circulares y otros complementos. Las telas para sudaderas son especialmente adecuadas para prendas cómodas como las deportivas o para estar en casa. Tienen un punto más grueso y por norma general el revés es más áspero. Las puedes encontrar sobre todo en sudaderas, sudaderas con capucha y pantalones de chandal. La tela de punto grueso es voluminosa y sobre todo se utiliza para prendas de invierno. El derecho y el revés se diferencian claramente. Después de cortar los bordes, recomendamos sobrehilarlos con puntos zigzag o de remallado. Así los puntos no se deformarán. Ya hemos llegado al final de nuestro pequeño dossier sobre telas. Esperamos que hayamos podido darte una visión general del mundo de las telas y que ahora seas capaz de elegir la tela perfecta para tus proyectos. Por supuesto, nos encantaría verte en el próximo video tutorial. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video. Este video ha sido posible gracias a la inestimable ayuda de nuestros socios Sepauli, Pfaff, Gutermann y Schmetz. Todos los productos que utilizamos puedes encontrarlos en la casilla de información. Que te diviertas mucho cosiendo y hasta la próxima.